Queridas hermanas, hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla de terror y coraje. Terror por todas partes. Así sentía el profeta Jeremías al ser castigado por haber denunciado los pecados de las autoridades y del mismo pueblo, y por anunciar las consecuencias de esta infidelidad. La lectura de hoy cuenta lo que Jeremías sentía después de haber sido apaleado y encadenado en un cepo. Reaccionó calificando de falso profeta y terrorista al sacerdote que lo había ordenado castigar y predijo su destierro. En el Evangelio, Jesús nos dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesús había enfrentado oposición desde su primera prédica en la sinagoga de Nazaret, cuando puso de relieve los prejuicios de sus vecinos, y más aún cuando sus curaciones y enseñanzas contradecían a los fariseos y escribas. Culminó su misión terrenal entregándose a los que mataron su cuerpo, pero no podían tocar su alma. A diferencia de Jeremías, Jesús no los condenó, pero sí afirmó que todo lo oculto y escondido será revelado. A la luz de esto, creo que Jesús, al querer establecer la paz en los pueblos después de convulsiones sociales y hasta guerras, apoyaría la amnistía para quienes ya no son amenaza, pero no sin primero establecer la verdad de los hechos. No hay que perdonar sin saber lo que se está perdonando. Este fue el gran error después del famoso Octubre Negro en Bolivia, 2003, cuando se dio amnistía a los que habían cercado a La Paz, creando pánico en la ciudad, sin investigar a fondo lo que habían hecho. A diferencia de los cabildos y pititas del año pasado, las manifestaciones de Octubre Negro eran muy violentos. Y actualmente hay mucho que requiere investigación sobre lo sucedido en Bolivia desde entonces hasta ahora. Actualmente provoca pánico y terror la pandemia de coronavirus, que después de un par de meses sin casos en San Ignacio llegó como la línea de enfrentamientos en una guerra, cobrando en las últimas semanas como 30 vidas. El virus, por supuesto, no tiene una lista de gente que quiere atacar. Simplemente, de manera muy agresiva, aprovecha nuestros descuidos. El mensaje de Jesús frente a terroristas es lo mismo para el virus. No teman al que puede matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Sin embargo, esto no es un consejo para ser imprudente. Jesús no permitió su propio arresto hasta que estaba seguro de que era la voluntad del Padre, y constantemente advertía a sus discípulos a tener una postura de vigilancia. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Así en Mateo 24. Es difícil, pero sabemos cómo impedir el virus. Trágicamente. Jesús nos dice: no teman, porque el temor y el terror son las puertas que permiten entrar un enemigo peor que el virus o un ladrón. Es la entrada de Satanás, quien siembra miedo y mentiras, seguido por violencia y maldades. Jesús tampoco tiene miedo al diablo, pues
sabía cómo desarmarlo y ponerlo en su lugar. Y mientras Jesús está con nosotros, este enemigo no nos puede hacer nada. Al quitar el miedo y revelar las mentiras, Satanás queda impotente. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Jesús nos habla de Dios Todopoderoso, de quien no podemos esconderle nada. ¿Pero acaso Jesús tenía miedo a su Padre Celestial? Por supuesto, Jesús conoce su infinito poder, pero también experimenta su infinito amor, que en más de una ocasión fue expresada públicamente desde el cielo. Ese es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Por eso Jesús añade el ejemplo de los pájaros y concluye: no teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al decirnos: no teman al que puede matar el cuerpo, Jesús nos quiere fortalecer como discípulos suyos, por lo que concluye su discurso añadiendo: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Bueno, como sabemos, Pedro, la roca de fe, negó a Jesús ante varios cuando Jesús fue arrestado. Lo hizo por miedo y por no comprender a fondo la misión de Jesús y la salvación que traía. Más tarde, sin miedo, Pedro se convirtió en una verdadera roca de fe y entregó su vida por Jesús hasta el martirio, como lo han hecho muchos otros desde entonces hasta ahora. Jesús nos pide a nosotros un testimonio público también. En el contexto actual con esta pandemia, el testimonio consiste primero en la oración en nuestros hogares, rogando protección celestial frente a este mal. Protección por su pareja, hijos, hermanos y padres, por sus vecinos y por todos. Segundo, consiste en protegerse a ti mismo y a los que te rodean, asumiendo las medidas, por incómodas que sean, para evitar contagios. Por favor, no tengan miedo de hacerse ver si tienes síntomas. Hay que tener miedo de la consecuencia de demorar. Tenemos nosotros esta psicología de no querer que se confirme una mala noticia. Aunque la mala noticia fuese lo peor, que tenéis una enfermedad mortal, por lo menos sabiendo puedes preparar tu alma ante el Señor. Tres, nuestro testimonio incluye la solidaridad para con los demás. Y finalmente, nuestro testimonio incluye la gratitud. Nuestra gratitud por quienes arriesgan su propia vida para atender a los enfermos y realizar otros servicios que los exponen. En honor a quienes ya hicieron el sacrificio último, nos toca a los demás asumir los esfuerzos necesarios para librarnos de este mal. Y finalmente, sabiendo que el virus no es el único ni el peor enemigo, Jesús nos quiere librar del temor para que estemos capacitados como Él para luchar contra Satanás. No podemos permitir que éste se mete entre nosotros provocando miedos, mentiras, violencias y maldades. Con valentía
denunciemos las falsedades, renunciemos las violencias y devolvamos el bien por el mal. Jesús mismo nos promete: no teman, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo.